en noticias nacionales. La Amazonía colombiana está inmersa en un preocupante panorama de deforestación que no solo amenaza con acabar la biodiversidad de ese extenso territorio, sino que pone en riesgo de genocidio a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el parque de Chiribiquete. Esta es la serranía del Chiribiquete, el parque natural más extenso de Colombia, con 4.3 millones de hectáreas bajo protección estatal. En julio de 2018 fue declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO, y la idea es preservar su biodiversidad y riqueza cultural, con pinturas rupestres de más de 20.000 años de antigüedad. El parque ha sido por años el hábitat de especies nativas, árboles, variedad de fauna y comunidades indígenas en aislamiento voluntario, que hoy están en riesgo por la deforestación que día tras día va en aumento, como se observa en estas imágenes tomadas recientemente en un sobrevuelo realizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Tienen lotes mucho más grandes que antes, los procesos de tumba y de quema. Segundo, que además de ello hay una secuencia mucho más consecutiva de esas áreas de gran deforestación. Tercero, que hay una transformación mucho más rápida. El riesgo mayor es el genocidio de los pueblos en aislamiento voluntario. Botero explica las razones de esa grave amenaza. El problema que existe con el contacto no deseado con pueblos en aislamiento voluntario es que el sistema inmunológico de los pueblos en aislamiento no está diseñado para recibir y para estar en contacto con todas las enfermedades y todo lo que todas las enfermedades que tienen y que cargan comúnmente las poblaciones, digámoslo, mestizas, colonas, blancas, que están hoy en día, digamos, en las zonas de colonización, por cuanto ese sistema no ha tenido, digamos, esa información genética para desarrollar su sistema inmunológico. Los indígenas vienen resistiendo y vienen defendiendo el territorio ancestral, el cual hoy en día son territorios ancestrales de los pueblos indígenas, y por eso hoy estamos luchando para que se respeten los derechos a la vida, al territorio. Las consecuencias de un contacto con estas comunidades podrían ser igual de fatales que las registradas hace más de 30 años con los Nucac Macú, quienes hoy están a punto de la extinción. Según el más reciente informe del IDEAME, el año pasado aumentaron en un 75% las alertas tempranas, con más de 43 mil hectáreas taladas en la Amazonía colombiana. Chiribiquete es una de las zonas más afectadas. Hay una gran expectativa por la posibilidad de ampliar la frontera agropecuaria, y en la medida en que hay una expectativa por ello, pues hay una mayor presión sobre la tierra. En la medida en que hay una mayor presión sobre la tierra, bueno, pues quien tiene mayor capacidad adquisitiva está definitivamente promoviendo mayores niveles de deforestación. Sumado a esto se encuentra la minería ilegal y la presencia de grupos ilegales con cultivos ilícitos. Se cree que pueden ser cerca de 2.000 familias las que están tumbando selva para sembrar coca o para tener propiedad. Y el otro fenómeno es que estas disidencias comienzan a promover la siembra de cultivos de uso ilícito. Para los expertos es necesaria la fijación de fronteras agropecuarias y acciones que eviten la continuación de este genocidio. El gobierno asegura que detener la deforestación es uno de los aspectos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo que se discute en el Congreso de la República.